El odio a los santos, a la Virgen y todo aquello que tenga que ver con santidad es bien conocido. Jesús mandó imperativamente, sed santos. San Nicolás hizo muchos milagros, rescató a tres niñas sumidas en la pobreza y destinadas a la prostitución, dándoles dinero como dote para que pudieran contraer matrimonio. Otros tres niños, asesinados por un posadero, cuyos cuerpos fueron descuartizados y conservados en barriles como encurtido, con la intención caníbal de alimentar con su carne a desprevenidos huéspedes, fueron resucitados por San Nicolás, quien restauró sus cuerpos milagrosamente. En Estados Unidos, en el siglo XIX, los protestantes han prohibido las celebraciones religiosas de la Navidad por considerarlas antibíblicas y paganas, dice Jerry Bowler, autor del libro Una historia sobre Santa Claus y profesor de historia en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Así que sustituyeron al niño Dios por un santa gordo y borracho o Sinterklaas un personaje oscuro traído de Holanda y unos ayudantes que eran nada menos que duendes o diablos. Es decir, ya no celebran la Navidad o nacimiento del niño Dios, sino la fiesta de su enemigo, el diablo. Así descubrimos que Santa, entre comillas, no es la imagen de San Nicolás. Según denuncia en Evolución de San Nicolás, Phyllis Skafer, publicado por Marfayland y Company en 1997. Trampas es un demonio ayudante de Santa Claus y es el encargado de castigar a los niños y los lleva al infierno en su cesta. Crea miedo en Navidad, trayendo tristeza al tiempo de la mayor alegría, la encarnación del príncipe de la paz. Trampas es el compañero de Santa y ante la protesta y condena de la Iglesia Católica, fue aislado y eliminado paulatinamente por ser un demonio pagano que trae rencillas a las familias. Aunque no se logró erradicar del todo, al menos se logró distanciarlo de la Navidad. Sin embargo, hoy vemos su retorno bajo la forma de duendes en la decoración navideña. A finales del siglo XIX, la industria de las sodas hechas a base de coca magnificaron la figura del Krampas y Santa, exportándola a todo el mundo. Por eso los católicos hacemos pesebre y no celebramos al tal Santa.